Bueno, Ángeles Querol es catedrática emérita de de Prehistoria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, aunque previamente ha ocupado, entre otros cargos, los de subdirectora general de Arqueología en en el Ministerio de Cultura, ha sido presidenta de la Asociación Profesional de Arqueólogas y Arqueólogos de España y presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología. Además, ha participado en la redacción de leyes y reglamentos sobre patrimonio cultural o histórico, ha trabajado de una manera bastante protagonista en la organización del grado de arqueología de la Complutense, del que ha sido coordinadora entre sus orígenes en el año 2010 y el año 2017, cuando, bueno, pues se concentró un poco más en la organización del máster de la Complutense y la Politécnica, el patrimonio cultural en el siglo XXI, gestión e investigación. Además, también ha participado en en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Sus dos áreas de investigación, trabajo y docencia son, por un lado, la arqueología feminista, con obras como La mujer en el origen del hombre, y la gestión del patrimonio cultural, que nos ocupa igual más hoy, con entre los que encontramos, pues, la gestión del patrimonio arqueológico, publicado en el año 1996, el patrimonio inmaterial, que tuve la suerte de trabajar con el que trabajamos codo con codo en esa publicación, y el manual de gestión del patrimonio cultural, que va por su segunda edición y que ya es un clásico para las estudiantes de gestión del patrimonio cultural. Y por último, ha sido galardonada con la medalla europea del Patrimonio Arqueológico en 2015 y hace un par de años, en el año 2019, con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura. Ángeles Querol, cuando quieras. Pues muy bien, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por haberme invitado. Yo supongo que la mayoría de la gente que está escuchándonos son personas que conocen la naturaleza del patrimonio cultural y la naturaleza muy específica del patrimonio cultural inmaterial. Si no es así, pues creo que esta es una magnífica oportunidad para que se inicien en este conocimiento. Yo aquí voy a presentar un resumen de media hora, claro está, de un trabajo realizado en equipo, del que ya ha hablado María Pía Timón, sobre la incorporación de las mujeres en las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Es un trabajo que ha sido publicado por el propio Ministerio en sus páginas web. Y que ha sido realizado por Conchi Cajide de la empresa Intangia, por la propia Sara González Cambeiro, que en aquellos momentos trabajaba en la Brit Patrimonio, una empresa, y por mí misma, que soy, como te ha dicho Sara, profesora de la UCM, bajo la supervisión de María Pía Timón. En este trabajo nos centramos sobre todo en las manifestaciones culturales de carácter festivo o religioso festivo, aunque también vais a ver cómo hablamos a veces de deportes o gastronomías que también tienen, lógicamente, un lado festivo. Antes de empezar a fondo, me gustaría que recordáramos algunos puntos de partida que me parecen importantes, que son generales y que tienen mucho que ver con el día de ayer, el Día de las Mujeres, y la lucha de las mujeres para conseguir cuestiones de igualdad. Lo primero que tenemos que recordar es que el tema de la igualdad no es algo que nos vayan a regalar, ni siquiera que hayamos conseguido ya. Llevamos aproximadamente 4.000 y pico años documentados de desigualdad en la cultura judeocristiana y no vamos a conseguir la igualdad en una generación. Constantemente hemos de defenderla, hemos de legitimarla y hemos de luchar por ella. Otro principio muy importante que también debemos recordar es que el género es un constructo social. No está determinado por el sexo, sino por la propia sociedad, que es la que te atribuye un género y te da unos roles. Y por último, la tercera cosa importante que debemos recordar como general es que dentro del patrimonio cultural, dentro del patrimonio cultural inmaterial, que es lo que nos convoca hoy, en su investigación y en su realidad, las mujeres ocupan espacios secundarios. En este último principio, no es solo propio del patrimonio cultural o del patrimonio cultural inmaterial, sino que es general a todas las manifestaciones. Y eso, por supuesto, lo sabemos. Yo presento esta curiosa situación del patrimonio cultural inmaterial en el momento actual, en el año 2021, como una tormenta. El PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial, que voy a llamar PCI para no alargarme tanto,
está colocado en medio de una tormenta en la que, por un lado, está la tradición, en donde hay esos roles genéricos definidos que aparentemente son inmutables. Tanta gente nos dice eso de que siempre ha sido así. Y por otro lado está la modernidad más actual, en el que los roles genéricos son cambiantes, son fluidos, son transversales, en donde todo puede cambiar casi momentáneamente. Y ahí en medio, entre esos dos principios tan potentes, se encuentra el patrimonio cultural inmaterial. Eso lo convierte en un ámbito de estudio realmente interesante. También me gustaría recordaros que el propio concepto de patrimonio cultural inmaterial es poco conocido. La mayoría de la gente, si le preguntáis qué es esto o sabéis lo que es el patrimonio cultural inmaterial, pues ponen cara de cómo, fantasma, ¿no? La palabra inmaterial es una palabra rarísima. De hecho, hay algunas comunidades que en sus propias leyes le llaman hechos culturales, costumbres intangibles, pero no quieren utilizar la palabra inmaterial porque les parece algo muy, muy, muy raro, ¿no? Por otro lado, hay gente que piensa que cuando algo se declara BIC o se declara Patrimonio Mundial o se declara Manifestación Representativa, es decir, cuando se declara, la cosa en sí se fosiliza, se blinda, ya no va a cambiar. Hay que recordar que cuando una manifestación cultural se fosiliza, es decir, se blinda, muere, porque la cultura... las manifestaciones culturales o están vivas o están lo contrario. Y si están vivas, cambian continuamente. Y otro tema que también es normal y es que la gente, sobre todo la gente de más edad, para esta persona es muy difícil superar cambios que aparentemente son muy fuertes. Y os puedo garantizar que los cambios en los roles de las mujeres y los hombres son socialmente muy fuertes, tienen mucho impacto. Pues bien, con esta introducción rápida voy a deciros cuáles serán los objetivos de este trabajo. Fundamentalmente, el objetivo principal era visibilizar y analizar las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a su incorporación en esa parte pública del patrimonio cultural inmaterial. Porque en la parte no pública, prácticamente en todas, existen mujeres. Las mujeres cosen, las mujeres cocinan, las mujeres preparan las cosas para que los hombres salgan al público, ¿no? Bueno, para ello, para visibilizar y analizar estas reivindicaciones, se hicieron una serie de análisis teóricos, analizando las bibliografías, que no son muy abundantes, la jurisprudencia, que sí lo es en algunos casos, porque ya sabéis que en España, en casi todas las comunidades, hay leyes de igualdad, leyes de participación ciudadana, leyes de patrimonio cultural o histórico, que de alguna manera se refieren o dejan de referirse, y por lo tanto también son estudiables, a la incorporación o al rol de las mujeres. Se analizaron los diferentes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial y su incorporación de mujeres, que es el tema del que nos acaba de hablar Carla González Cambeiro, y sobre todo en aquellas que están declaradas BIC y en las propias declaraciones de BIC, como ella nos ha explicado. Se realizó un trabajo de campo en el cual tuvimos en cuenta las situaciones de tres tipos, que ahora os explicaré, con tres ejemplos cada una, que son los que os voy a presentar. Y por último, se redactó un documento de buenas prácticas, un pequeño documento de buenas prácticas, destinado a, bueno, pues sobre todo a visibilizar a las mujeres en estas manifestaciones culturales inmateriales. Bien, estos tres grupos en los que dividimos las manifestaciones son los siguientes. En el primero, son aquellas manifestaciones en las que se han ido incorporando las mujeres de una manera paulatina, aparentemente natural, sin conflicto o sin mucho conflicto, o con un pequeño conflicto ya superado y olvidado, ¿no? Entre estas, he elegido tres para presentaros, una fiesta del Génesis, de la que ya... que ya os han presentado, las danzas de Belinchón, que también, y el misterio de Elche. El segundo grupo son aquellas que han tenido o están teniendo, mejor dicho, están teniendo un conflicto social de mayor o menor envergadura.
En primer lugar, la más importante en este sentido, desgraciadamente, son los alardes de Bidasoa. En segundo lugar, la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real, en Huelva. Y, por último, la lucha leonesa. Y el tercer grupo está compuesto por aquellas manifestaciones de la cultura tradicional en la que las mujeres se han incorporado gracias a un proceso específico de mediación. Normalmente, gracias al poder de una persona o de una institución que les ha obligado de alguna manera a modificar sus modelos. Bien, en el grupo 1, como ya os he dicho, una de las más interesantes es la fiesta de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí en Valencia, que es un acto festivo en torno a una procesión de la Virgen que se celebra en agosto. Casi todas las manifestaciones se celebran en agosto, es muy normal, dado el tiempo, ¿no? El clima, y que bueno, pues es el paso de una Virgen, una procesión de una Virgen, pero va precedido por una larga secuencia de grupos que representan o bailan muy larga secuencia de grupos que comienzan por Adán y Eva contando su historia. Es decir, realmente una cosa excepcional. En los grupos de baile, originalmente, bailaban niñas, pero no adultas, ¿no? Pero a partir de 1900 ya esas niñas se habían hecho adultas y comienzan a bailar las propias mujeres en algunos de los grupos. En cuanto a la música, desde los años 70, y esto creo que también se va a hablar en estas mesas redondas, la música se interpreta tanto por hombres como por mujeres. Ahora empiezan a ser incluso mayoría las mujeres. Bien, pues la musaranga, que es el origen de los castells catalán, que son estas torres construidas por personas una encima de otra, es lo que resultó más interesante para nuestro estudio. En principio siempre fueron hombres, ¿no? Pero en los años 90, eso es muy interesante, los años 90, ahora lo veremos en otras manifestaciones, hay una voluntad por parte de las mujeres para formar parte de estas musarangas, ¿no? Para participar activamente en ellas. Como hubo una cierta, bueno, pues, represión por parte de la gente más tradicional, de los hombres más tradicionales, lo que hicieron fue crear otra musaranga, que tenía incluso los vestidos con otros colores. A esta la llamaron la nueva musaranga, en la cual sí había mujeres. A partir de esas fechas, bueno, pues había dos musarangas, la tradicional solo con hombres y la nueva con hombres y mujeres, lado a lado. A lo largo del tiempo, incluso los colores de los vestidos se fueron mezclando, de los trajes se fueron mezclando, y ahora mismo, tanto en una como en otra, aunque se sigan llamando la nueva o la tradicional, participan tanto hombres como mujeres. Aquí tenéis estas musarangas que están a la entrada de la iglesia, por donde sale la Virgen. Estas torres, estos castells son más pequeños en general que los catalanes, pero además a mí me llama mucho la atención porque caminan, se mueven, con lo cual resulta dificilísimo ese equilibrio. Fijaros como aquí los colores, el verde y el rojo y el azul y el rojo están ya mezclados y hay tanto hombres como mujeres. Aquí están las niñas danzando. En el asunto de los bailes de palos, la incorporación de las mujeres parece un poquito más difícil, pero fijaros cómo en esta fotografía hay un niño aquí a la izquierda que lleva unos palos que le va a dar a estos hombres cuando se les rompan, porque se les rompen mucho cuando hacen que combaten y suenan unos con otros los palos, ¿no? Bueno, pues en los últimos años se ha visto cómo estos niños son chicas, son niñas las que lo hacen, y está claro que en muy breve estas niñas querrán bailar y bailarán sin problemas, ¿no? Aquí esta foto me encanta porque es un bebé prácticamente que ha llegado a lo alto de la musaranga y que dentro de nada va a haber un individuo, probablemente su padre, que sale al balcón y lo agarra. Aquí, como veis, son mujeres las que están participando. Bien, este ejemplo, que es un ejemplo que en su momento, tal vez en el año 97, debió causar algún problema, pero que fue superado con una rapidez normal y que ahora mismo tú le preguntas a la gente, las mujeres, y te dicen, desde siempre, no, esto no pasa nada, ¿no? Es una cosa sin problema. También el segundo ejemplo son las danzas de Belinchón. Bueno, pues son una serie de procesiones, danzas también en agosto, bueno, muy parecidas. Siempre fueron hombres. Sin embargo, a mediados de los 80, y también los 80, os recuerdo que en los 80 se crearon los institutos de la mujer, bueno, los 80 son también años muy interesantes para, se consolidó el Partido Feminista, son años muy interesantes para comprender la historia de
la lucha de las mujeres por la igualdad. A mediados de los 80, algunas mujeres se empeñaron en danzar. Ahora son más que hombres. Cuando hablamos con la gente nos dicen es que lo hacen mejor que los hombres y sobre todo transmiten su conocimiento. Como decía María Pía, el papel de las mujeres en la transmisión de los conocimientos de patrimonio cultural y material es extraordinariamente importante. Aquí tenéis a estas niñas bailando con palos, que la danza de palos en casi todas las manifestaciones culturales de este tipo son de hombres. Aquí tenemos niñas bailando y también hay chicos, no sé si veis algún chico, pero hay algún chico que va vestido exactamente de la misma manera. Y aquí tenemos las danzas de palos. Bien, en ese caso, como habéis visto, no solamente participan, sino que además se han prácticamente adueñado de la tradición y de su transmisión. Y en el tercer punto hemos colocado el misterio de Elche, que es una fiesta muy conocida, es una representación medieval que también se produce en agosto y que bueno, pues es compleja, es un tema muy complejo en el que participa muchísima gente, de hecho es que participa casi todo el pueblo en la preparación, ¿no? En esta preparación las mujeres han participado siempre, de hecho son las protagonistas. Las que visten, las que cosen, las que preparan las pelucas, las que entrenan, etcétera. Sin embargo, la parte pública, que sobre todo está compuesta por los cantores, porque es un drama cantado, no hay mujeres. No, hasta el momento no hay mujeres. Incluso los papeles femeninos con la Virgen María o las Tres Marías están representadas por niños, por chicos, ¿no? Hay algunas voces de protesta, pero por lo general, bueno, pues está claro que esto va a depender de la voluntad de las niñas que quieran hacer de Virgen y de Marías. Y en el momento en que alguna de estas niñas, que se saben las canciones porque las han oído siempre, y han visto a sus hermanos cómo las ensayan continuamente, son un poquito difíciles, bueno, pues esto en cuanto haya alguna niña que diga quiero hacer de Virgen, por ejemplo, pues no se le va a decir que no. La sociedad está ya muy preparada para ese tema. Fijaros como aquí está el coro de los apóstoles y los judíos, etcétera, que están lógicamente formados por hombres. La mayoría de estos hombres cuando eran niños formaban parte de los coros infantiles, ¿eh? Los coros infantiles son niños que suben, bajan, porque ya sabes que es un canto a la ascensión de la Virgen, y lo verdaderamente increíble es ese aparato en el cual suben, ¿veis? Las fotos son un poco malas porque algunas proceden de internet, suben a la Virgen entre cánticos, y como estos niños tienen que estar totalmente agarrados porque si no se caerían. Bien, creo que van a hablar de ese tema durante esta mesa redonda, y pasamos entonces a los alardes de Bidasoa. Este tema es el más difícil de comprender en el momento actual, porque es el que mejor representa los ámbitos en los que se producen verdaderos problemas para la incorporación de las mujeres, ¿no? La historia de los alardes pues es una cosa muy normal. En la época medieval cada pueblo tenía su milicia, a esa milicia pertenecían todos los varones entre los 18 y los 60 años, eran cuando había asedio o ataques, eran los que defendían a los pueblos, y todos los años se desfilaban para que el pueblo se sintiera seguro, ¿no? Dijera, bueno, pues ahí están todos ellos con sus armas, algunas veces armas rudimentarias, que nos van a defender, ¿no? Es un tema muy masculino y muy bélico. Esta fiesta terminaba pues llegando esos hombres que desfilaban para lucir su fuerza a unas cantinas donde las mujeres, lógicamente las cantineras, les recibían, ¿no? Es en realidad un ritual militar que en el momento actual y ya desde hace bastante tiempo se ha convertido en un acto festivo. Es verdad que hay muchas cosas que se han modificado. Se han modificado los itinerarios, los horarios, los propios uniformes, las armas. Se han modificado muchas cosas. Sin embargo, los grupos contrarios a la igualdad siguen utilizando la tradición como algo inmutable desde los orígenes. Esto es algo que lo hemos visto muchas veces, personas que nos dicen, no, es que esto nunca ha cambiado, es tradicional, y tú le vas demostrando cómo hay muchas cosas que sí que han ido cambiando, entre otras cosas porque no hay más remedio. Hay trajes tradicionales, por ejemplo, que no se fabrican y que hay que acudir a otras materias primas, calzados, etcétera, ¿no?
Por supuesto, las mujeres han participado siempre en los alardes, la parte no visible. Han preparado la indumentaria, han hecho las comidas, por supuesto, han hecho de cantineras. Estas cantineras son fundamentalmente adornos, ¿no? Son exposiciones de mujeres, objetos expositivos. Fijaros, nada menos que en el año 78, es decir, al principio de estos temas en nuestro país, las mujeres escribieron una carta al periódico solicitando participar en el alarde de Irún, desfilar, no le hicieron ni caso, claro está. En el año 80, una asociación de mujeres pues, critica ese papel de floreros de las cantineras, pero hasta el año 96 no se produce un intento de incorporación. Hay 7 mujeres que simplemente se visten y entran en el desfile. Esas mujeres fueron agredidas, insultadas, perdieron sus trabajos y sus cargos. Fue algo bastante conocido y podéis perseguirlo en las hemerotecas. Y finalmente un grupo de 57 mujeres en ese mismo año, esto se hace 2 veces al año, decidieron salir, no pudieron dar ni un paso por la calle, fueron amenazadas y aterrorizadas, no solo por la propia población, sino por los protagonistas de esa fiesta, ¿no? Cientos de hombres armados que además habían consumido alcohol, necesitaron protección. Esto fue en Irún y en Hondarribia, las cosas fueron aún peor con mujeres lesionadas. Os hablo de finales de los 90. En esos finales, el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma dictó que las mujeres podían participar, ¿no? Esto nos demuestra, y vamos a ver en otros casos, cómo muchas veces las altas instancias dicen una cosa, pero el pueblo, esos protagonistas, esas personas dueñas de esas manifestaciones, hacen lo contrario. Los hombres beticos, los hombres tradicionales, organizaron un alarde paralelo, mientras que existía otro alarde en el que y existe incluyen mujeres. Actualmente existen Irún 2. En cualquier caso, bueno, pues la verdad es que las agresiones y los insultos son muy curiosos. Estas fotografías que os muestro son del año 19, que fue la última vez, porque en el año 20 no hubo que se produjo. Y como veis, cuando desfilan mujeres y hombres, hay grupos en los laterales que en vez de aplaudirles o simplemente animarles, porque son personas que están observando, pues se colocan una especie de plástico negro por delante con carteles en los que se pone alarde tradicional. Son gritadas, se les pitan, las insultan, veis, curiosamente tú ves estas fotografías de periodistas, mujeres jóvenes las que están en contra de esto, ¿cómo es posible? Bueno, pues lo es, aquí veis cómo hace falta tener bastante valor y bastante fuerza como para decir aquí voy yo, aunque me insulten, aunque me tiren tomates y aunque pase lo que pase, ¿no? Aunque me vuelvan la espalda, aunque digan que no quieren mirarme, yo sigo adelante. A mí me parece una manifestación de fuerza, de valor y de seguridad por parte de las mujeres que yo hubiera colocado en 1980. Lo que me parece increíble es que esto ocurra en el año 2019. Y seguramente si en este año se celebran, pues me temo lo peor que vuelva a ocurrir, ¿no? Bien, también como es apartado en el que hay problemas, presentamos la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real, en donde es una fiesta muy simple relacionada con los toros, en la que hay 4 diputados cada año que recogen donativos para los toros, etcétera, conducen al toro y además eligen a los 4 diputados del año siguiente con un sistema de pararse delante de las casas, elegir al diputado. En 2003, uno de los diputados eligió, no se sabe si voluntariamente o por casualidad, eligió a una mujer. Y en ese momento el pueblo se dividió. Aparentemente la mitad decía que sí, la otra mitad que no. Entonces se celebró una votación. Y bueno, pues esto de los referéndums a veces son un poquito peligrosos porque salió en contra. Dijeron, de ese referéndum salió diciendo que no, que las mujeres no podían ser diputados. Entonces esta mujer, la que había sido elegida, se retiró, pero antes escribió sus quejas ante distintas instancias. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo Andaluz le dio la razón. Esto es algo parecido a lo que se hizo con los alardes, ¿no? Le dio la razón, pero estos papeles oficiales no han solucionado el tema y las mujeres siguen sin participar como diputadas.
Aquí tenéis alguna foto, como veis es una fiesta muy, muy normal, ¿no? Y la tercera que os traigo como ejemplo de problema es la lucha leonesa. Es un combate entre dos contendientes que se agarran con las dos manos a la cintura y que, bueno, pues dan una serie de estrategias hasta que alguno cae al suelo y es el que pierde, ¿no? Estos campeonatos que están organizados desde principios del siglo XX y eran, por supuesto, de hombres, ¿no? En los 80 irrumpieron las niñas luchadoras, ¿no? Y hasta el año 2006, ya esas niñas eran bastante mayores, no comenzaron a conseguir formar grupos senior de lucha femenina. Crearon un colectivo de Nosotras Luchamos y llegaron a ser bastante numerosas. Sin embargo, se ha observado en nuestro trabajo de campo cómo el número disminuye mucho en la actualidad porque no tienen apoyo público y privado. Incluso llegan a decir, la gente que nos está mirando está deseando que acabemos para que empiece lo realmente importante, es decir, la lucha de los hombres. Aquí veis a dos chicas luchando y aquí dos hombres. Como veis, es exactamente igual. Hasta los trajes son idénticos, ¿no? La última apartado es aquel en el que vemos cómo la manifestación representativa se ha modificado de manera que las mujeres intervienen por un agente externo, por medio de una mediación que ha tenido la suficiente fuerza o el suficiente poder. En el caso de los volantes de Valcarlos fue un referéndum. Históricamente, bueno, pues es una manifestación ligada a los carnavales, aunque ahora ya se ha separado del carnaval y se celebra el Domingo de Resurrección. Son danzas muy complejas, muy pautadas, y en los años 60 comienzan a participar mujeres, ¿no? Incluso en el año 68 se diseñan algunos adornos y trajes de las mujeres, pero siempre de una manera muy secundaria y un poco problemática. Hasta el año 2016, que se organizó un referéndum para ver qué opinaba el pueblo sobre que las mujeres bailaran los jauces, que es un tipo especial de danza, y qué ropa debían llevar. El 75% se manifestó a favor de que lo bailaran y con los trajes actuales. Como veis, en este caso, este referéndum, esta participación ciudadana, ha tenido éxito y ha conseguido que las mujeres, aquí las tenéis, bailen y sean aceptadas con normalidad. Eso fue en el año 2016, es decir, muy recientemente. En otro caso, también por una intervención de altas instancias, la propia ley vasca del año de la igualdad de mujeres, entre mujeres y hombres del año 2005 estableció que se prohibía la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Es muy bonito también, si leéis la Ley de Igualdad General de 2007, vais a ver cantidades de cosas bonitas. Se parece, a mí me recuerda mucho a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy bonitos de leer, pero realmente difíciles de cumplir. Pues en este caso, estas sociedades gastronómicas tradicionalmente son los hombres los que comen y las mujeres las que sirven, las que cocinan y las que sirven. Si no se cumplen las condiciones establecidas por la Ley de Igualdad del País Vasco, no tendrán derecho a subvenciones, serán sancionados, se les puede denegar o anular su inscripción, es decir, tienen un castigo. Y sin embargo, el trabajo de campo nos demostró que sigue habiendo muchas quejas de las mujeres a las que se le ponen trabas, se le impide su participación, hacen que sea muy difícil entrar en ellas porque tienen que ser presentadas por dos socios y no encuentran dos socios masculinos que quieran presentarlas. Pues aquí tenéis una foto tradicional en la que están los hombres comiendo y las mujeres sirviéndoles. En casos excepcionales como este, pues ya no ocurre. Ya hay algunas sociedades gastronómicas en que las mujeres y los hombres están prácticamente en igualdad. Y si veis, si tenéis la paciencia de contar, pues veréis que ya hay más mujeres que hombres. Y por último os traigo las cofradías de Semana Santa, que ya sabéis que dentro de los capirotes de los nazarenos es muy fácil que haya alguna mujer porque no se le nota mucho que es una mujer, de manera que hay muchas mujeres que nos dicen yo he participado hace muchos años y nadie se ha enterado. Pero no vale, a nosotros lo que nos vale es que se enteren, es decir, que esas manifestaciones sean realmente externas, que se vean las mujeres, ¿no?
Aquí hay una mediación muy curiosa que fue en el año 2011 y a petición de grupos de mujeres, el arzobispo de Sevilla publicó un decreto sobre la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones externas de culto, o sea, en las procesiones. Esto obligó a las hermandades que todavía no admitían mujeres, aunque no quisieran, a permitir la salida de las mujeres como nazarenas. Ya os decía que en aquel momento las mujeres ya habían conquistado terrenos. Quedaban todavía algunas cofradías en las que no se autorizaba a mujeres a procesionar. En el tema de las costaleras esto era mucho más difícil. Nuestra informante señaló la existencia de algunas cuadrillas costaleras que para evitar problemas de acercamientos, etcétera, pues se componían tan solo de mujeres. En el momento actual su número, tanto de costaleras como de nazarenas, sigue siendo minoritario y en algunos casos siguen encontrando dificultades. Esto ha hecho que existan cofradías solo de mujeres. Aquí tenéis una en la que las portadoras de las andas son solo mujeres, mujeres nazarenas o mujeres que están procesionando junto con los hombres en algunos casos más, menos problemáticos. Veis, por lo tanto, que en estos casos que hemos analizado, en estos tres últimos casos, lo que ha ocurrido es una mediación de una entidad superior, puede ser un referéndum, puede ser un arzobispo, puede ser una ley que obliga a determinadas cosas. No siempre se sigue, pero es importante tenerlo en cuenta. Para terminar, os hablo de esta lista de buenas prácticas que estuvimos redactando y que comienza por un tema, bueno, pues normal. Yo soy profesora y siempre he pensado que la educación es casi la madre de todo y que la solución a casi todos los problemas, por supuesto a los problemas de la igualdad o la desigualdad, es la educación. La educación no es solamente dar clases en una universidad o en un colegio. La educación está en todas partes, está en la televisión, está en el cine, está en la manera de hablar a las personas. Y la educación en igualdad no es un tema baladí, es muy difícil y de ninguna manera la hemos conseguido aunque tengamos leyes para ello. Hay que incorporar o aprender el papel de las mujeres, puede ser importante y lo es y merece la pena luchar por ello desde la infancia. Por supuesto, en nuestro estudio comprobamos que la incorporación preferente es la del primer grupo, es decir, aquella que se produce de manera paulatina o natural, es decir, que no causa problemas o que causa pequeños problemas que en poco tiempo se olvidan. Otra cosa importante que nos pareció es que cuando existe un caso con éxito, pues es importante que los demás grupos lo sepan, que las mujeres sepan que pueden hacerlo, que su fuerza, que su voluntad puede tener éxito, que no se retiren como hacen en el caso de la lucha leonesa, que sigan luchando por ello si realmente les interesa. Para esto, lógicamente, hay que tener un interés y hay que tener mucha fuerza. Yo creo que las mujeres en general han demostrado, siguen demostrando que la tienen y que en un plazo de tiempo breve, antes de una generación, participarán en todas las manifestaciones sin que exista problema. Para casos de gran dificultad, hemos visto casos interesantes de mediación, de referéndum o participación ciudadana, de insistencia y de paciencia, que me parece lo más importante, porque la mediación y el referéndum a veces, aunque den resultados positivos para las mujeres, no se llevan a la práctica porque hay una resistencia profunda ante la cual ni siquiera las palabras escritas en un boletín oficial tienen fuerza. Para mí, por lo tanto, la verdadera solución y a largo plazo es el interés, es la fuerza, es la insistencia y la paciencia. Y de eso, sin la menor duda, las mujeres tenemos mucho. Muchas gracias.